está, la vida sigue normal. Ahora nosotros vamos a enfrentar, juntos vamos a pelear contra esa rama que nos vende, viendo que se hace sentir. Pase lo que pase, lo que queremos, ese orgullo que nos da el valor. Lejos nos iremos, tú y yo muy lejos, abrazarte quiero con todo mi amor. Llévame contigo a un lugar lejano, abrázame, dame más valor. Y nuestro objetivo al fin encontraremos, porque en el amor queremos tú y yo. Hoy presentamos la pandilla que puso en acción al monstruo. ¿No hueles a gas? En algún lado debe haber una fuga. Sí, huele bastante. Debe haber alguna fuga en la tubería que pasa por este túnel. ¿No crees, Daigo? La ciudad de Ricoma se localiza a lo largo de la vieja carretera. En esta ciudad, un extraño fenómeno ha estado pasando. Los árboles están muriendo y el pavimento se está fundiendo desde que apareció una extraña niebla. ¿Qué fue eso? No sé, creo que fue algo terrible. ¿Eh? Fueron cohetes. ¿Cohetes? ¡Oyamos! ¿Eh? ¡Por acá! Ah. ¡Oigan! ¡Niñitos! ¡Oficial Hori! ¿Qué te pasó? ¡Niños! Me las pagarán por esto la próxima vez que los vea. ¡Ya lo verás! ¿Oficial Hori? ¿Ah? ¿Qué? ¿Acabaría con ellos esa niebla? Parece como si les hubiera caído ácido. ¡Tenemos que acabar con los oficiales de Good! Nos divertimos bastante. Los oficiales de Good son unos tontos. ¡Unos tontos! ¡Unos tontos! ¿Qué fue eso? ¿Lo oíste? ¡Tengo miedo! ¡Es un monstruo! ¿Qué es esto? No sé. Mira. ¿Qué es esto?
¿Qué será? No lo sé. Estas son algunas de las cosas que destruyó y mató la niebla. Ya veo. Parece que el causante es alguna clase de ácido. ¿Ha dañado humanos? Hasta ahora no ha habido ningún reporte de ello. Tenemos algunas imágenes. Vaya. ¿Qué es lo que pasa? No hay energía eléctrica. Aquí hay unos niños que dicen que vieron un monstruo. ¿Que vieron qué? ¿Ah? ¿Qué? ¡Pero si son ustedes! Dicen que vieron a un monstruo. Solo vimos humo blanco, pero escuchamos el rugido de un monstruo. ¿Solo humo blanco? Ajá. ¿Sería niebla ácida? ¡Estás mintiendo! Claro que no, sí hay un monstruo. Mira cómo tiembla, parece que de veras sí vio un monstruo. ¡Deténganse! ¿Dónde está el monstruo? ¿Dónde está el monstruo? Ustedes son oficiales de Guts. Gracias por venir. ¿Podrían decirme dónde está el monstruo? Pregúnteles a los niños. ¿A ellos? Sí. Dicen que lo oyeron rugir. Estos tres niños son toda una calamidad, especialmente este niño. Su nombre es Yuya Kusanagi. Es un chico tremendo de lo peor. ¿Realmente está diciendo la verdad? Deben saber que estos oficiales de Guts tienen muchas cosas que hacer. Están muy ocupados, así que si están mintiendo sobre el monstruo... Es verdad. Lo oímos. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Él nunca dice mentiras. ¿Y eso para qué es? Es el control remoto. Solo es un control remoto. Tengo calor. Abran la ventana. ¿Qué? ¿La ventana? ¿Eso qué es? Debe ser un botón secreto. No toques nada. Ese es el botón ultrasecreto de Guts. ¿Para qué es? Díganos. Sí, díganos para qué es. Este gordo tampoco sabe para qué, ¿qué? Es. Claro que no sabe. ¡Más respeto, niño! ¿Este es el de la ventana? ¡No! ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué tiene de bonito? Mintieron sobre el monstruo, ¿verdad? Solo querían hacer travesuras como esta, ¿cierto? Claro que no. Les estamos diciendo la verdad. ¡Shh! Ese es el sonido. Estos son los cables de la torre de luz. El viento fue el que hizo ese sonido al sacudir los cables. El sonido era aún más terrible. ¡Tiene razón! ¿Cómo fue que el cable se rompió? No lo sé. Yo tampoco. ¿Ah? ¿Otra vez fueron ustedes? Este papalote es suyo, ¿verdad? Les dije que no volaran papalotes aquí. ¿Lo recuerdan? No, no fuimos. Hicieron nosotros. Que el cable se no trozara. Trozamos el cable. Ahora veo todo claro. Se inventaron la historia del monstruo. No, no es así. Es verdad. Créanme. Me voy. Considero que la causa de esta lluvia ácida está relacionada con la geografía de la ciudad de Ricoma. El gas que de alguna manera se almacenó en ese túnel de la carretera se convirtió en niebla. Para mí resulta ser la explicación más lógica. Como sea, trajimos las muestras de la materia dañada para poder identificar la causa. Aunque estamos viviendo en una era libre de contaminación, es del tipo de la lluvia ácida del siglo XX. ¿Contaminación? Eso fue hace mucho tiempo. ¿Qué piensas? Nada. Ori, Daigo. Sí. ¿Qué significa esto? Tenemos un reporte de daños que dice que un letrero estalló por el rayo láser de Delum. ¿Ah? ¿Usaron el cañón secreto? ¿Eso es verdad? Sí, es que yo... Lo siento mucho. Deme el reporte. Iré a disculparme.
No se preocupe. ¿Ah? Oye, Daigo. Hori, explícame esto. Pero yo no... ¿A ir por el monstruo nosotros solos? Vaya que eres una gallina, Itoshi. ¿Qué es peor, y traes un monstruo o que te digan mentiroso? No te preocupes, iremos juntos por él. Ahí está. ¿Qué es eso? Tal vez sea el nido del monstruo. El olor del gas quemado de los autos. Suena como si roncara. ¿Estará dormido? Vamos a despertarlo. ¡Yuka! Te dije que no guardaras los cohetes. ¡Ya no los prendí! El monstruo no quiere salir de ahí. Los adultos tenían razón. Tal vez no exista ningún monstruo. Eso no es nada divertido. Un monstruo apareció en la ciudad de Ricoma. Decía la verdad. Soy un tonto. Pobrecitos niños, no les creí. Esperen un momento. Deben tener mucho cuidado con ese monstruo. ¿Me escuchan? ¿A qué te refieres? A que ese monstruo puede escupir ácidos muy peligrosos. Seguros. No salgan del auto. Y no apriete ningún botón. ¿Entendido? ¿Ahora ves que no les dije mentiras? Lo sé. Entonces, ¿por qué no nos creyeron? Lamento mucho eso. Tenían razón. Me arrepiento por ello. Ser alguien de fiar. No lo sé. Parece que sí nos creyó. ¡Yuka! Yuka, ¿estás bien? Tengo mucho frío. Cielos, Yuka está ardiendo. Si llegara a suceder, la culpa será mía. Si en ese momento les hubiera creído a esos niños, ahora estaríamos preparados para enfrentar esto. ¿Te puedo ayudar? ¡No toques eso! Es un alcalino muy fuerte. El ácido del monstruo es muy peligroso. Utilizo un alcalino del mismo pH para neutralizarlo.
Sí, ya veo. El ácido puede fundir el metal. Evitaremos que el monstruo vaya a la ciudad. Intenten llamar su atención. Muy bien, muchacho. Síguenos. ¡Oye, la parte trasera de la nave! Es imposible seguir volando. Aterrizaremos de emergencia. ¿Por qué va a la carretera? Oficial Daigo, se alimenta del gas quemado de los autos. Avise a los cobradores que se alejen de sus automóviles. Los niños están en el auto. Rugido del monstruo. Se está acercando. ¡Ah! ¡Tengo calor! ¿A dónde se iría el oficial de Woods? ¿Dónde estará? ¡Vámonos de aquí! Si nos salimos, nos atrapará de inmediato. ¡Comete esto, monstruo!
Yuka, ahora ya está bien. ¿Ah? Es tan fuerte como un monstruo. El monstruo surgió por el gas quemado de los autos, pero ¿qué lo revivió? El daño causado por la contaminación no ha parado, aún después de tantos años, ¿no crees? Los niños del siglo XX debieron vivir en un planeta altamente contaminado. Tienes razón. Por eso debemos permitirles todas sus travesuras. に現れる謎の天使、大空に浮かび上がる地獄の門、邪悪さを増したキエロイドが再びウルトラマンティガに挑戦する。次回ウルトラマンティガ悪魔の審判、お楽しみに。